bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Solo Música. Os presentamos a nuestros invitados en el día de hoy. Están con nosotros Manuel Escudero y Hola. Pablo Pantera. Ellos son, bueno, ya lo sabéis, dos de los cinco componentes de Sacramento. Agradecemos al Quinteto Cordobés que hayan tenido a bien acompañarnos en esta representación, ¿verdad? Vamos a poder disfrutar de dos temas en una versión acústica que, bueno, pues nos va a permitir hacernos una idea, aquellos que todavía no hayáis tenido la posibilidad de escucharlos en vivo y en directo, de, bueno, pues que es una experiencia absolutamente única a la que no podemos renunciar. Y ahora hablaremos de fechas, pero bueno, en las próximas semanas iremos conociendo, ¿verdad?, cuáles son las que se van cerrando, y a principios de año ya sabremos oficialmente pues esa fecha para Córdoba, esperadísima tras el lanzamiento del segundo trabajo, que, bueno, pues ha tenido un efecto tanto entre los seguidores, los fans, como ante la crítica especializada, pues igual que la anterior. Sí. Impactante, y demostrando que Sacramento está en un momento de forma más que envidiable. Enhorabuena, empezando por ahí. Gracias. Bueno, como decimos, segundo trabajo, Horizonte de Eventos, un trabajo que además pues se lanzaba a través de esa campaña de crowdfunding. ¿Qué nos contáis de esta experiencia, de la multitud de adeptos, de seguidores que han querido ser micromecenas, de este milagro, de esta obra de arte? Pues que estamos muy contentos de que la gente ha respondido con la banda, se han portado muy bien con la banda. Ellos han dicho: queremos que este trabajo salga hacia adelante, queremos que saquéis este disco lo mejor posible. Y ellos, pues los mecenas, han sido los que entre todos han pagado el dinero que habíamos pedido, que eran 7.500 euros, y mira, ha funcionado muy bien, y hemos grabado el disco que queríamos grabar. Ha sonado el disco y suena como queríamos que sonase, y estamos muy contentos. Pues ahora, a partir de ahora, ya tenemos ahí un horizonte, no de eventos, sino un horizonte por delante para presentar este disco en directo, y para que la gente compre también el disco y que nos digan qué le parece esta segunda obra de Sacramento. Un disco pues ya disponible en las plataformas digitales, también físicamente nos vamos también a poder hacer en nada con él, lo vamos a encontrar. Encontramos además en la página web, en Sacramento Metal, ¿verdad? Sí, sí. Esos puntos a lo largo de toda y ancho de la geografía española, no solo los que estemos en Córdoba, sino quienes nos vean desde otros puntos del país, para que sepan dónde pueden adquirir este segundo trabajo, que, como decimos, bueno, pues ha sido recibido, y de qué manera vais coleccionando ya, ¿no? Recolectáis las críticas positivas y totalmente entusiastas, las crónicas de los conciertos, y bueno, pues recordamos ya como memorable el ofrecido a aquellos que quisieron sumarse a esa campaña de micromecenazgo, ¿verdad? Sí, sí. Como un concierto muy especial, en el cual, eso sí, pudisteis ver que ya se hace pues muy complicado, ¿no?, en ese repertorio incluir todos los clásicos y los temas obligados, ¿no? Sí, es un poco, ya pues tiene, en el primer disco pues teníamos para presentar los temas del primer disco, teníamos que presentarlo todo porque hay que hacer un concierto de una hora y cuarto, hora y media, pero ahora pues ya tenemos un segundo disco para presentar y ya vamos jugando pues con los temas que mejor han funcionado, que más acepta a la gente, que más, entre comillas, más éxito han tenido entre el público que ha acudido a los conciertos a vernos, y ya pues hacemos ahí una amalgama entre un disco y otro, más alguna que otra versión que se nos puede colar por ahí, pero está funcionando bien. Lo tenemos para elegir. Eso es lo bueno. Eso sí, agradecidísimos los bises, ¿no? Black Deep Rainbow, por un lado, y esa estrella de David, además, con una fan que se subía al escenario, ¿no? Sí, 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 sí. Es verdad que una fan que tenemos, Lorena, una chica de Madrid, que es una súper fan del grupo, y la verdad que desde que escuchó la estrella de David, el tema de Juan Bau, que nosotros lo hemos hecho a nuestra forma, pues ella le encantó ese tema, y siempre que puedo, pues, y ella está, acude a vernos, le dedico la canción para ella, y en este caso pues se desplazó de Madrid a Córdoba para el concierto del 7 de noviembre aquí, el concierto fiesta especial que hicimos para los mecenas, que se petó la sala, se llenó a reventar la sala, y qué mejor regalo pues a ella que subirla en su tema favorito, que es La Estrella de David.
Y como decimos, con los cinco componentes de Sacramento, una de las grandezas y de las fortalezas de esta banda es bueno, pues ese milagro, ¿no?, que se produce cuando os unís todos, ¿verdad? Y es que se habla tanto del virtuosismo a nivel individual como bueno, pues de ese efecto, ¿no?, de ese fenómeno en grupo, esa avalancha sobre el escenario. Si hablamos de vosotros, bueno, un poquito más concretamente, aunque sea de manera muy, muy somera por cuestión de tiempo. Pablo, tú, bueno, desde los 12 años con la guitarra, desde los 17 con el bajo eléctrico, y hasta llegar a este proyecto, bueno, pues una experiencia, un bagaje, que a pesar de tu juventud es más que notable, ¿no? Sí, la verdad es que ahora con este grupo sí estoy haciendo cosas que en realidad nunca había, me había planteado llegar a hacer, como grabar discos y tocar por toda España. Y la verdad es que está siendo para mí una pasada. Una pasada, ¿verdad? Sí, sí. Una experiencia absolutamente maravillosa. Y bueno, pues a Manuel Escudero, pues bien lo conocemos desde el año 83, ¿verdad? Sí. En marcha, en activo, y bueno, en aquel momento, pues en una banda que sin duda, pues la más importante del panorama del rock duro de mediados de los 80. Sí. Después ha sido larga también esa trayectoria. Y bueno, pues hacia septiembre de 2013 decidías un cambio de rumbo, ¿no? Un viraje después de ese periodo en Medina Zahara. Das un paso hacia adelante y dices, no, yo tengo un proyecto propio al que le tengo que dar forma. Y decimos esto de 2013 porque ha pasado muy poco tiempo. Y estamos hablando de toda una institución ya del heavy metal con Sacramento, ¿no? Sí, sí, sí. Dos años hace ya, bueno, poquito más de dos años, en septiembre. En septiembre del 2013, pues terminé mi etapa con Medina Zahara, que estuve seis años y medio largo con ellos, y ya pues tuve que decir o Medina o esto. Y yo con Medina, la verdad que estaba súper encantado con ellos, estaba muy bien, muy bien. Ha sido unos años que me lo he pasado fantástico con ellos, muchos viajes, muchos conciertos, conocer a mucha gente, grandes conciertos, muchísimo público, pero yo quería hacer algo propio, quería ya por fin cantar mis canciones, estar con músicos de tu banda, hacer entre todos una piña y tener la banda que yo siempre había soñado, y creo que Sacramento es ese sueño que siempre andaba en mi cabeza, pero que sí, que han tenido que pasar algunos años pues para que ocurriese, y en 2013 pues decidí abandonar el barco Medina Zahara para montarme en otro barco llamado Sacramento. Y que, como decimos, ya es justo y necesario, bueno, pues escribía el crítico Andrés Botons, pues dedicar ese lugar de honor a esta banda, a Sacramento, en el panorama rockero nacional. Cuando escucháis palabras como esta, no sé si os termináis de acostumbrar a ese impacto y esa revolución que ha supuesto, lo digo por la juventud del proyecto, ¿verdad? Por lo rápido y lo bien que se han ensamblado todas las piezas, ¿no? Parece que estaba casi escrito en las estrellas y solo había que ver, bueno, pues ese videoclip con el que os presentabais al mundo, ¿no? Nada menos que grabado ese A Sangre y Fuego en nuestro templo romano de Claudio Marcelo, ¿no? Sí, sí. Vaya. Vaya. Y fue la verdad una, que una aventura, ¿eh? Fue una aventura, lo ha dicho, fue una aventura grabarlo allí, pero ojo, no porque no pusieran trabas en el ayuntamiento, sino todo lo contrario, fue, vamos, lo más rápido del mundo, fue, de verdad, tengo que darle las gracias a las personas del Ayuntamiento de Córdoba por la rapidez con la que dijeron, ah, ¿queréis grabarlo aquí? Vale, sin ningún problema. Y nos portamos muy bien, lo dejamos aquello todo muy bien recogido, no rompimos nada. Es importante. La dificultad fue el montarlo todo allí, claro. Poder hacer un vídeo allí, en un sitio tan con agujeros en el suelo. Y sí, sí, está difícil. Sí, un poco complicado, pero bueno, que estuvo muy bien. Luego, meses después hicimos el videoclip de La Estrella de David, sí, con Juan Bau, aquí, sí, en Córdoba. Vino Juan Bau, un pedazo de cantante como la copa de un pino de los años 70, aquellos cantantes de la onda tipo Nino Bravo y tal, y tuvimos la suerte de que vino aquí a Córdoba a grabar con nosotros La Estrella de David.
Y la verdad que ese tema ha funcionado muy bien con el público, tanto que ya en los conciertos lo tenemos que poner de lo último, si no ya el último, porque es que es empezar Tete a tocar la introducción de La Estrella de David, o decir el nombre, el título de la canción, y la gente ya arde en deseo de escucharla y de cantarla. Hablábamos de ese tema y bueno, aprovechamos para decir que en este trabajo tampoco se renuncia, bueno, pues a esa posibilidad de poner en valor una joya atemporal, dándole vuestra impronta. Recordemos, bueno, pues ese Hearts of Fire, que forma parte del inventario de temas, de las pistas que nos trae este horizonte de eventos, ese temazo de Russ Ballard, que ya en el año 87 pues interpretara Roger Daltrey, y como decimos, siempre Sacramento con esa capacidad para seguir experimentando, moviéndose en diferentes territorios musicales, pero sin renunciar a la voz propia y tan personal que habéis tenido desde el primer momento, ¿no? Sí, sí. La verdad que cuando yo escuché esa canción, allá por 2008, que me hice con ese disco de Roger Daltrey, yo no conocía apenas conocía la discografía de Roger Daltrey, lo conocía en The Who, en su banda, claro. The Who, pero en solitario no lo conocía. Y ese disco, pues, recuerdo que me lo compré, que me salió muy barato, lo encontré y lo compré, y cuando lo puse en el reproductor, es el primer tema del disco, al escucharlo, digo, ¿y esto? ¿Pero este tema de dónde ha salido? Digo, esto no puede ser de Roger Daltrey, tan bueno. Entonces cogí el CD, lo estuve mirando, los créditos, y cuando vi el nombre de Russ Ballard dije, claro, ahora entiendo por qué este tema es tan bueno. Ya sé quién lo ha compuesto, un tema muy desconocido. Para la gente que conoce a Russ Ballard, lo conoce por el tema I Surrender, un tema que fue el número uno mundialmente, interpretado por Rainbow. Sí. Send You Be Gone, otra canción también de Russ Ballard que interpretó Rainbow, pero este tema era... La gente no lo conoce, pero es tan bueno, tan bueno, tan bueno. Se lo presenté a la banda. Oye, escuchar este tema, le encantó, y dijimos, vale, está muy bien, pero vamos a llevarlo a nuestro terreno. Y si escuchas la versión original, es la misma canción, pero difiere, sobre todo en el tempo, en el ritmo y en la agresividad, difiere mucho con nosotros. Venimos de un verano intensísimo, en los meses de agosto, septiembre y octubre era grabado este horizonte de eventos en Filigrana Studios y también en Mart Studios. Ahora hablaremos de esas colaboraciones y de la presencia de tantísimas primeras espadas, ¿verdad?, de tantísimas figuras del mundo de la música y además de la más rabiosa actualidad. Os pregunto, yo sé que es una pregunta complicada y sobre todo para responder en pocas líneas, pero bueno, de A Sangre y Fuego a Horizonte de Eventos, ¿qué nos podéis contar en cuanto a la evolución de Sacramento? ¿Cómo os veis o cómo os reflejáis en esos dos trabajos? Pues que te lo diga Pablo. Pues algo muy importante que hemos conseguido con este disco es, y algo muy bueno que nos han dicho las primeras críticas, es que tenemos más sonido ya propio nuestro de banda. Es bastante variado en cuanto a estilo, porque en la banda cada uno tenemos nuestros gustos y ahí está todo mezclado. Pero sí que hemos conseguido algo más que suena a Sacramento, es lo que nos están diciendo, y eso es genial. Sí, sí, se encuentra esa armonía y ese equilibrio, ¿no? Claro, ten en cuenta que ya llevamos casi, yo creo que en febrero, no, en mayo, sí, en mayo del próximo año, pues llevamos ya 3 años juntos, entonces pues nos vamos conociendo tanto personalmente como musicalmente, y ya nos vamos haciendo, el primer disco pues era un poco encontrarnos, ¿sabes? Y eran también canciones que estaban ahí de antes, ideas que yo tenía por ahí guardadas en un cajón de hace tiempo y que la íbamos haciendo los primeros tres que estuvimos, Pablo, Tete, el teclista y yo, y entre los tres pues íbamos haciendo esos temas. Luego más tarde entraron Adrián Fénix a la guitarra y posteriormente y rápidamente después entró Sergio González a la batería. Entonces ya le dimos forma a una cosa que ya el 90% ya estaba ya casi hecho. Pero bueno, le dimos nuestra impronta, pero ahora sí es un disco
mucho más personal, mucho más hecho, y me imagino que si seguimos, ojalá, sigamos adelante la banda, el tercer disco pues sonará todavía más a nosotros y a Sacramento, pero yo creo que ya el sonido de Sacramento lo tenemos ya pillado. Son temas trabajados, sí, en el local de ensayo entre todos. También cada uno ha sacado ideas de casa, pero al final se ha trabajado y se ha hecho en el local. Y eso se nota porque está todas las cabezas como se hacía, pensando juntas. Como se hacía antiguamente, la forma como se ensayaba antes de local de ensayo, de, sí, sí, de ir allí, venga, ¿tú qué tienes? O, trabajadísimo. Eso, a trabajar, ajá, a mirarnos, ajá, y a ir tocando como se hacía antiguamente. Pues si os parece, nos vamos a quedar con el primero de los temas que nos traes hoy para, bueno, para que podamos ver en esta versión acústica en Solo Música cuán óptimo es ese estado de salud. Damos fe de que se encuentran en un momento envidiable, maravilloso. ¿Con qué primer tema vamos a comenzar? Con Dos viajeros, la balada del disco. Bueno, pues con la balada de este horizonte de eventos nos quedamos. Yo me voy a retirar, en breve volveré, seguiremos hablando aquí con Manuel y con Pablo de Sacramento. Fuiste acariciando invierno, no pude ni decirte adiós. Un viaje de ida hacia un mundo mejor. Llegaste un día de agua y frío, en tu equipaje una ilusión. Fue 9 meses de espera en la estación. Dos viajeros que van separados del tiempo, aún no lo echaré siempre de menos. Otro vino a ocupar y llenar ese hueco del que solo me quedan recuerdos. En tu maleta te llevaste nuestro agradecimiento y mucho amor. Sabemos que luchaste, padre, sacarnos adelante con tu propio sudor. Gracias por habernos mandado un ángel. Allí donde tú estés velarás y en el camino que sus pasos Pues seguimos aquí con Manuel y con Pablo de Sacramento hablando de ese horizonte de eventos que contiene, bueno, pues una decena de temazos más esas tres pistas, esos tres bonus track que son, bueno, pues versiones alternativas de ese inventario de esos 10 temas. Es muy, muy difícil, ¿verdad? Renunciar a alguno, la selección, ese proceso. Hablabais antes del trabajo en equipo. Me imagino que además de las sinergias, el buen rollo y la armonía, también habrá momentos tensos, ¿no? Sí, claro. Lo hay. Nos vemos mucho, nos vemos casi todos los días y lo vemos. Pero bueno, no hemos llegado todavía a matarnos. No, no hemos llegado todavía.
Y hablábamos antes de la importancia de las colaboraciones en este trabajo mimado desde la portada a la contraportada. Vamos a hablar además de cuáles son esas figuras, esos artistas que han intervenido y que han hecho posible pues que este disco sea, como decíamos, una joya, un tesoro, desde el diseño gráfico de Fernando Nanderas a la fotografía de Weblogi, compuesta por Inma Rodríguez y Adrián Alonso. Y como decimos, una joya cuidando pues todas y cada una de las pistas, una treintena de colaboraciones de artistas, unos pues más conocidos, más cercanos, cordobeses, y otros que son cordobeses o no, pero auténticas instituciones, ¿verdad?, del panorama en diferentes ámbitos. Y por supuesto, señalar y resaltar que casi bueno, pues el total de los componentes de Mago de Oz tienen una presencia protagónica en este disco, ¿no? Sí. Están, bueno, un poco, bueno, no repartido, están en dos canciones, sí, componentes, sí, de Mago de Oz. En Wallace, dedicado, sí, el tema a William Wallace, libertador de Escocia, pues tenemos a Chus Di Felatio narrando el tema. Hay una introducción para Wallace que se llama Alba Obrac, que significa en galeico, sí, Escocia para siempre, y eso pues está narrado por la voz de Chus, batería de Mago de Oz. A los teclados está Javier Díez, teclista de Mago de Oz. Sí. Al violín está Carlos Mohamed. A la flauta Whitley, gaita está Josema, que no quiero que se me olvide nada. Y a la voz Zeta, el cantante de Mago de Oz. Y la corista, una corista muy importante que tiene, sí, Mago de Oz y cantante, Patricia Tapia, sí, canta en el tema Maestro de la Realidad, en el tema coral, en el que hay 25 cantantes allí poniendo su voz. Ahí está la corista de Mago, lo hemos puesto un poco repartido. Definíais, bueno, como emoción y lágrimas, ¿no?, lo que sentíais al escuchar esa intro con ese grito de guerra, ¿no? Sí. Esto va a hacer que cada concierto de esta gira, y a partir de ahora todas las sucesivas de Sacramento, tengan un punto, un momento emotivo y muy especial, muy intenso, ¿no? Y yo creo que se va a quedar con este tema. Yo confío siempre, además ellos lo saben, que yo siempre en el ensayo, desde que este tema empezó a gestarse, me acuerdo perfectamente cómo empezó a gestarse la idea, siempre estuve encabezonado con esta canción de que iba a ser algo grande. Y yo creo que de las canciones del disco a todas le he puesto mucho cariño, igual que yo le hemos puesto todo. Pero yo ponía especial énfasis en esta canción, en Wallace, porque lo tenía aquí en la mente. Tenía en la mente cómo sabía cómo quería que sonase la canción. La sorpresa es que ha sonado todavía mejor de lo que yo tenía aquí. Ha evolucionado mucho y suena la canción para mí de las joyas del disco y de las canciones que a la gente le va a gustar más, porque en directo funciona muy bien y sé que va a funcionar muy bien. Es como una gran fiesta esa canción. Y nada, que confío mucho en Wallace. Alianzas además y, bueno, colaboraciones de ida y vuelta, ¿verdad? Porque recordemos esa Santa Compaña, ¿verdad?, de Mago de Oz, contaba con la presencia de Manuel Escudero, y como decimos, no van a ser las únicas oportunidades, ¿no? Deseamos de corazón que podamos llegar a ver pues a Mago de Oz y a Sacramento, igual que vamos a ver a Sacramento con los hermanos Masterplan, que ahora diremos cuáles son esas fechas. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Vamos, el año pasado ya estuvimos tocando Sacramento y Mago de Oz en Montilla. Sí. Fue en el concierto de la Abuela Rock y aquello fue una experiencia alucinante. La verdad que tenemos unos lazos muy estrechos, muy unidos con Mago, hay muy buena amistad y este año yo creo que sí, que se va a poder ver otra vez y espero que muchas veces más ese concierto Sacramento Mago de Oz.
Y las fechas, como decíamos al inicio del programa, no dejan de cerrarse, de concretarse, sí. De momento las que podemos avanzar y bueno, pues una muy muy cercana en el tiempo, en We Rock, en Madrid, el 26 de diciembre, también os vamos a encontrar el 30 de enero en Barcelona, también estaréis en Vic, ¿verdad? Sí, el 29. El 29, o sea que en Vic. Vais a estar ahí iniciando el año por todo lo alto. Y bueno, hablábamos antes de esa gira junto a Masterplan que os lleva bueno, a puntos como a Vigo, ¿no? O sea que vamos a comenzar el año con mucha energía, con mucha fuerza y estamos adelantando solamente las fechas que podemos decir, que hay algunas más por sí, ahí y otras que más, se están cociendo, ¿no? Hay cocinando. Más fechas, por ejemplo, esta casi sí la puedo adelantar, el 5... La del 6 todavía no está segura, ¿sí? Porque está pendiente ya de saber qué ciudad. Pero el 5 de febrero sí estaremos en Valladolid junto con Pacho Brea, uh-huh. Otro gran cantante heavy conocido a nivel nacional. Y estaremos con él en Valladolid. Uh-huh. Y tenemos más fechas, lo que pasa es que todavía no podemos adelantar nada. Es decir, se van cerrando festivales, conciertos en los que vamos nosotros solos, en los que vamos compartiendo con otra banda y uh-huh. Poco a poco pues lo iremos ya comunicando, poniendo uh-huh. En internet para que todo el mundo lo sepa, pero uh-huh. Que están ahí saliendo fechas. Sí, desde luego, bueno, y con todo este trajín, ¿cómo se lleva? Yo sé que vosotros estáis curtidos en mil batallas y estáis perfectamente preparados, pero bueno, queda tiempo porque este tipo de experiencias también inspiran, ¿no? En nuevos trabajos, pensar en esos nuevos horizontes de eventos, de ilusiones, en nuevos proyectos. Se está ya fraguando, porque creo que es un poco inevitable para vosotros, pues ese futuro nuevo disco, o al menos esas primeras canciones que podrían a lo mejor en un futuro, esperemos que no muy lejos, ¿no formar parte de un nuevo proyecto, de un tercer álbum? Ahora mismo tenemos otras cosas más pendientes. No queda tiempo ya. Grabar algún videoclip. Uh-huh. Sí. Y ha sido un verano bastante intenso con la grabación, y no solo la grabación, sino todo uh-huh. Lo que conlleva sacar al mercado un disco. Claro. Y ahora mismo la verdad es que estamos más buscando conciertos, pendientes uh-huh. De grabar algún vídeo. Y sí. Bueno. Poco a poco la cosa. Y poco no, a poco. Idea, vamos, no para un tercer disco es muy temprano todavía porque uh-huh. Acabamos de. Vamos. Sí, pero sale uno de un concierto sacar. Muy reforzado también, ¿no? Y con muchas ganas de seguir. Sí, creando, claro. Y claro. Seguramente eso sea algo inevitable, ¿no? Pero que todo llegará. Yo claro. Creo que para el año que viene, para después uh-huh. del verano, yo creo que ya empezaremos a mover la maquinaria otra vez para preparar otro disco, uh-huh. Para crear canciones. Vamos, la idea siempre. Están ahí a ponerse, pero ahora es que estamos volcadísimos claro. Con preparar claro. El concierto, porque tenemos que preparar un concierto uh-huh. Ahora para todo el público, metiendo temas del disco anterior, qué temas se van a quedar de este disco, que yo creo uh-huh. Que al final se quedarán unos 6-7 temas sí. del disco nuevo, hay que darlo a conocer como sea. Y estamos muy centrados en preparar un gran uh-huh. Directo para este, bueno, lo más cercano, el día 26 de diciembre, y para todo el 2016 que tenemos por delante, pues para presentarlo en condiciones y como nos gusta uh-huh. Hacer un concierto. Uh-huh. Bueno, pues nos quedamos paladeando, ¿verdad? Este trabajo, como decimos, recién salido del horno, podríamos decir, si me permitís la expresión. Y bueno, poder disfrutar de esas colaboraciones de miembros de Medina Zahara, de Saratoga, sí. De Estirpe, hemos hablado antes de sus estudios, del maravilloso trabajo de Manuel Ángel Mart, en fin, mucho que conocer, mucho que disfrutar y muchos vivos y directos que pasar junto a Sacramento. De verdad os deseamos la mejor de las suertes, que sigáis cosechando gracias. Éxitos, premios, reconocimientos como hasta ahora y que bueno, que nos volvamos a ver cuando se lance sí. Ese videoclip, cuando podamos ya dar una fecha para Córdoba, que lo podamos anunciar aquí en esta casa. Pues sí, muchas yo gracias. Creo que va a ser pronto cuando digamos, esta es la fecha uh-huh. De Córdoba. Muy bien, bueno, pues nos quedamos con eso, esperando vuestra nueva visita y bueno, y de momento con ese tema con el que nos vamos a despedir y vamos a poner el broche de oro a este Solo Música de hoy. Mm. ¿Con cuándo vamos a quedar? No hay nada más fuerte.
Bueno, pues con No hay nada más fuerte nos despedimos. Gracias, Pablo. Gracias, gracias. Manuel. Nos vemos en breve nosotros por nuestra parte y dentro de Solo Música hablaremos la próxima semana. Así que hasta entonces, que paséis un feliz fin de semana. Os esperamos dentro de unos días. 7 días pasan enseguida aquí en el mismo sitio y a la misma hora. Como crees.